En el día de ayer hemos sacado una directiva por la cual, lamentablemente, en esta ocasión, el periodismo no va a poder ingresar a registrar lo que habitualmente hace en las elecciones, que es el sufragio, sobre todo de algunos candidatos caracterizados, dado el hecho de que no es posible controlar adecuadamente la cantidad de periodistas, ni tampoco la podemos limitar y tampoco podemos fijar un número determinado, o entran todos o no entra nadie. Y bueno, entonces, como no podemos controlar la cantidad de periodistas que pueden entrar, bueno, hemos decidido que en esta ocasión, dada la situación atípica que tenemos que vivir por esta cuestión sanitaria, hemos decidido que no ingrese nadie, sin perjuicio de todo lo que las notas que puedan realizar afuera de los establecimientos donde se sufraga. ¿Los medios gráficos van a poder acceder? No, todo, nada. Es genérica, gráfico, prensa oral, televisiva, escrita, en fin. El periodismo directamente no va a poder ingresar a estos fines, ¿no? ¿Hubo algún pedido o elevaron nota a los dueños de los medios para saber si pueden ingresar, no, para acreditación? No, absolutamente nada, y en general ha sido entendido, ha sido tolerada y en cierto modo lo han comprendido perfectamente, dado que se trata de una cuestión simplemente puntual, atípica, y es probable que en la próxima, si no va bien ahora, puedan ingresar sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero es una situación, digamos, que se ha tomado debido a la cuestión de la pandemia. Exacto, porque nos llevaría, en cierto modo, nos pondría en serio riesgo el sistema protocolar y de burbuja que hemos establecido. Imagínense que nosotros hemos fijado de que por cada mesa no se pueden aglomerar más de 7 personas. De pronto, ¿cuántos periodistas podrían ingresar para ver la emisión del voto de uno? No tiene sentido. Doctor, ¿cómo se programan las elecciones del próximo domingo? ¿Cuál es el protocolo a utilizar? No, el protocolo a utilizar, el básico, es el que vamos a utilizar nosotros personalmente, como lo estamos haciendo en esta ocasión. Barbijo bien colocado, mantener el distanciamiento adecuado, llevarse en lo posible los utensilios que de ordinario estamos utilizando para higienizarnos, mantener el distanciamiento, o sea, nada que nosotros no sepamos. Pero sí, lo más importante es que al aumentar el número de establecimientos de votación, se han reducido las mesas. Yo le doy por ejemplo, lo que ocurre con la escuela, la conocida como la escuela Fray, donde habitualmente colocábamos en el orden 35 o 40 mesas, ahora vamos a poner 18. Entonces eso significa un mayor distanciamiento entre las mesas y por lo tanto también en distanciamiento entre las personas, y seguramente vamos a andar más rápido en la emisión del voto. Para lo cual, volvemos a insistir, es vital de que cada uno de los votantes ya vaya sabiendo de entradita nomás cuál es la escuela que tiene que votar, cuál es la mesa que va a votar y también cuál es el número de orden. Porque de esa manera usted va a ingresar a la escuela y la va a ir directamente a la mesa, no va a andar deambulando buscando dónde, cuál es la mesa que le toca de acuerdo a la letra de su apellido. Va a ir directamente a la mesa y cuando llegue a la mesa decir número de orden 15, 18, 20, en fin, de que le corresponda. Doctor, uno de los temas que se venía planteando ya en las últimas elecciones tenía que ver con la cercanía del establecimiento educativo. Con esta modificación, ¿hay gente que va a quedar alejado tal vez del centro de votación de su domicilio particular? Y bueno, en algunos casos quedará alejado, otro quedará más cerca. Hay una compensación recíproca, digamos, pero no tiene mayor trascendencia. Lo importante es que dejemos a salvo la cuestión sanitaria, que por otro lado, hoy por hoy está cobrando ya cada vez menos entidad, porque usted ve por la calle, la gente circula como si no existiera ningún tipo de emergencia médica, los estadios ya ha vuelto el del fútbol ya volvió la gente, los restaurantes, los bares funcionan como si no hubiera, todo estuviera en orden, los gimnasios, la actividad deportiva. Entonces no tiene sentido que ahora, en una puja que es vital, trascendente, y donde todos tenemos el deber moral y cívico de ir a votar y no quedarnos en la casa, pongamos excusas de tipo sanitario, cuando esta cuestión sanitaria depende pura y exclusivamente de cada uno de nosotros. Doctor, debido al protocolo y a la pandemia, ¿puede haber demoras a la hora del sufragio? ¿Y qué va a pasar con las personas que lleguen o estén en las escuelas a las 18 horas? La gente que llegue antes de que cierre del comicio, que legalmente es a las 18 horas,
y no puede ingresar adentro porque para y el porque se porque adentro todavía existe gente, se le da cada en cada escuela se le va a distribuir un número, se le va a distribuir un número para que con ese número aún luego de las 18 pueda ingresar a la escuela.